nos vamos a comer un arroz a banda. Un arroz a banda, ¿qué quiere decir? Que te comes un arroz a banda de todo lo que molesta. O sea, te comes todo lo bueno y sin tropezones. Con los tropezones puedes comerlos directamente. Esto se hacía en Tarragona, sobre todo para los niños. Porque como el pescado lleva muchas espinas, todo esto y tal, se hacía una paella que fuera para comer contenedor, sin problemas. Sin nada que te pudieras atragantar ni nada. Este lo haremos con pescado de roca, el caldo, cabracho, nero, si se tiene, pues tipo de pescado es córpora. La escórpora da mucho sabor y es muy barata, que es como un cabracho pequeño. Y zanahoria, apio, tomate, cebolla y ajo. Primero se sofría la verdura y luego se añade el pescado. Cuando está todo sofrito se añade un poco de agua. Pues puedes hacerlo 45 minutos. El sofrito 15 minutos y la sopa haciéndose 45, una hora. En una hora está listo. Y esto es la base. Ahora para hacer el arroz, pues se hace en esta paellera, que es la típica de allí, pero en un wok de estos que están de moda y todo el mundo tiene, también se puede hacer. Tomate, pero lo arreglaremos. Esta zanahoria es para ensalada, que es pista. Pimiento rojo, ajo, pimiento verde y cebolla. La cebolla, para que no ablande el arroz, hay que hacerla quemada. Entonces la vamos a cortar, o con esto que es más rápido. Ajo se puede hacer muy fuerte y muy flojo. Yo considero que como ya es fuerte el plato de sabor, con muy poco es suficiente. Aceite de oliva, como más bueno, pues mejor. Es muy importante que se tueste, porque si no el arroz queda amasado, queda hecho una pasta. Este que nos vamos a comer es bomba de grano pequeño, de Deltebre, un pueblo que se llama Deltebre, de la cooperativa. Es una cooperativa pequeña y venden ahí 30 o 40 países que tienen sus campos de arroz. Lo llevan haciendo igual toda la vida. ¿Qué estás rallando ahí? Toma. El ajo no se puede quemar con la cebolla, ni se puede echar más tarde. Desde pequeño le estamos pasando. Como mi padre se dedicaba a esto, mi madre cocinaba muy bien el pescado. Y la abuela también, que era de pescadores, lo iba a hacer. Nos alimentábamos de pescado. Carne de la justicia. El pescado de todas las cosas. Sigue el orden, aunque vayamos hacia Tabalá, el calamar se echa ahora para que salga con esto que es más duro. Y lo último que le echamos es el tomate. El tomate tiene mucha agua para la cocción.
lo enfría mucho. Eso en cambio se tiene que tostar, ¿no? Es bueno tostar. Y hasta un par de centímetros. Echaremos estas gambas de decoración, que para tener el punto se pueden hacer aparte y solo poner ya para comer. Eso es azúcar. Es muy poco, ¿eh? Esto es casi como una especia. Y lo otro que le echaremos es azafrán. Que se puede echar en rama o en polvo. El sofrito, casi cuando está hecho, no hay que dejar que pierda toda el agua. Es que todavía tiene agua, todavía tiene bastante líquido. Entonces ahora echamos el arroz para que lo primero que coja sea esto. Yo le echo 2 puñados por persona, más o menos. O en tazas de café sería pues 2 tazas de café por persona si se va a comer bastante arroz. Cuando no queda nada de líquido, nada. Está la paella limpia, le echamos caldo. La misma cantidad de caldo que de arroz en teoría, pero eso es mentira, un poco más. Le he echado 6 puñados de arroz y le voy a echar 15 cucharadas de esto. Y se tiene que hacer, dependiendo del tipo de arroz, entre 15 o 20 minutos. Depende del tipo de arroz. A fuego vivo. Solamente de vez en cuando, que no se pegue demasiado. Si se pega no es grave, el pegado está bueno. Hemos echado las gambas cuando todavía estaba hirviendo. Y ahora simplemente queda un poco de caldo, pero está bastante seco. Y hacemos el truco del almendruco. No tiene que ser con una tapa, tiene que ser con un trapo. Y ahora se lleva a la mesa y se deja reposar 5 minutitos. El tiempo de comerse la ensalada. Cause you left me, and 2, 2, 2 for my family, and 3, 3, 3 for my heartache, and 4, 4, 4 for my headaches, and 5, 5, 5 for my lonely, and 6, 6, 6 for my sorrow, and 7,